Buenas tardes, amigos del Reportero del Crimen. Iniciamos esta semana de ya la tercera semana de abril. Y pues bueno, iniciamos con información que se generó el fin de semana, como usted ya se enteró a través del programa de Reportero del Crimen, los malos manejos que se están dando en el recurso de las escuelas de tiempo completo, ahí en la escuela Manuel Crescencio García y Recoña Alcalá, en la Fidel Velázquez. Bueno, de entrada el fin de semana pudimos documentar las declaraciones que hizo la coordinadora de escuela de tiempo completo, Cristina Adriana Pérez Chi, quien habló a las cámaras del Reportero del Crimen denunciando la mala calidad de del producto que están comprando para darle de comer a los niños. Esta carne con gordo, no hay un menú, no hay una dieta balanceada que pueda servir a los niños de esta escuela. Y pues bueno, ella denunció pues que el director se está clavando la lana, en pocas palabras se puede entender. Eso ya se generó un pleito de ahí entre quién se lleva la lana o quién maneja el dinero, y esto ha generado malestar en los padres de familia de esta escuela. Como usted recordará, Cristina Adriana Pérez Chi mostró fotografías y pues bueno, un documento donde pudo acceder a los montos que acreditan en la escuela y que le entrega la Federación para la alimentación de los niños, de 395 niños de esta escuela. Son 15 pesos por cada niño que aporta la Federación a través de la Secretaría de Educación para la compra de alimentación de estos niños. Sin embargo, pues bueno, no ha sido muy transparente la aplicación de los recursos. Son cerca de 87 mil pesos lo que recibe mensualmente, lo que se documentó. Y es febrero, enero y febrero, marzo, es de cerca de 102 mil pesos, poquito más de 100 mil pesos lo que recibió la dirección de esta escuela. Ahí se armó un dimes y diretes, y bueno, el día de hoy tuvimos la oportunidad de acceder a este documento que nos proporcionó la misma coordinadora, Cristina Adriana Pérez Chi. Como usted puede ver en la fotografía, ahí el monto exacto de lo que recibe la escuela de tiempo completo Manuel Crescencio García Racón y Alcalá de la colonia Fidel Velázquez, en la avenida CTM. Pero bueno, hoy por la mañana también tuvimos la oportunidad de ir a la escuela a investigar cómo está la situación de esta escuela, y pudimos acceder al periódico oficial de la Federación con fecha 27 de diciembre del año pasado, en donde se muestra las reglas de operación de las escuelas de tiempo completo en Campeche, en donde una de las partes del manual de procedimientos maneja esta tabla que usted está viendo a continuación en sus pantallas. Textualmente dice que cuando el coordinador escolar de servicio de alimentación deje de desempeñar la función en forma transitoria o definitiva, la organización de la escuela tendrá que removerlo. Y dice, conforme a lo establecido en la normatividad estatal correspondiente, las o los coordinadores escolares del servicio de alimentación deberán aceptar por escrito los derechos y obligaciones que adquiere al participar en el servicio de alimentación del Consejo Escolar de Participación Social, Asociación de Padres de Familia o figura afín de la escuela. Dice en este mismo documento la tabla, y obviamente al acceder a ser coordinador de este programa de tiempo completo de alimentación a los jóvenes, pues el servicio de alimentación de matrícula de alumnos por escuela seleccionada será hasta 15 pesos por alumno, como es en el caso de esta escuela, y la coordinadora escolar del servicio de alimentación recibirá un apoyo mensual de 3.800 pesos. De eso estamos hablando. De juego de dineros que se está manejando en esta escuela. Por una parte, la coordinadora pues recibe un apoyo, no sabemos si lo está recibiendo o no. En la declaración pasada, pues ella decía que no recibía ni un peso, que solamente lo estaba haciendo de manera altruista y voluntaria. Sin embargo, pudimos acceder a ese documento oficial a través de la Secretaría de Educación en Campeche, donde nos muestra este concepto. También, déjeme comentarle que en el manual de procedimientos, pues bueno, dice que la coordinadora es la responsable del manejo del dinero. Ahorita le voy a decir, el recurso proporcionado para brindar el servicio de alimentación será entregado preferentemente a la o el coordinador escolar del servicio de alimentación por conducto del director para su correcta administración y rendición de cuentas. Es lo que denunciaba precisamente esta dama, a Cristina Adriana Pérez Chi, que no se le estaba entregando el recurso, que no había sido de manera transparente, y obviamente esto conlleva a un análisis todavía más profundo. ¿Por qué? Porque el meollo del asunto de este programa es dotar de alimentación balanceada, sana, a los niños que van a esta escuela, y que, por cierto, también los maestros reciben un apoyo. En este documento aparece en la siguiente tabla que le voy a mostrar a continuación, como usted podrá ver, pues bueno, el apoyo a los maestros, no sabemos si es adicional a su sueldo o es el monto que deben de recibir. Imagino que es adicional a su sueldo. La tabla de distribución
La, dice, la deberá basarse en los montos mensuales establecidos por la Autoridad Educativa Federal para efectuar el pago de apoyo económico al personal de apoyo de intendente. En la tabla número 1 dice que los directivos reciben un apoyo mensual de 4,479.94 y los docentes de 3,808.48. El docente de enseñanza de segunda lengua, de inglés o español, recibirá 96 pesos por hora en las primarias escolares y en las preescolares, primarias y secundarias. Y el personal de apoyo de intendencia recibirá 965.42 pesos adicionales como apoyo del programa de escuelas de tiempo completo. Hoy por la mañana estuvimos en la escuela donde también encontramos al coordinador de alimentación de escuelas de tiempo completo, el señor Mario Camal Blanco, quien llegó a la escuela a investigar los pormenores de todo este merequetengue que se ha armado en la escuela de la Fidel Velázquez. Sin embargo, pues bueno, él hace una aseveración puntual porque los vecinos, los padres de familia aseguran que el director le está exigiendo dinero de entre 10 y 20 pesos. Normalmente habían dicho que eran 15, pero algunas personas dicen que es 20, otros que son 15, otros que son 10. Bueno, respecto a este tema, quiero ser muy enfático en la entrevista y me gustaría que usted le tome mucha atención porque esto no lo tenía conocimiento la coordinación de escuelas de tiempo completo de la SEDUC. Y pues bueno, escuche usted lo que dijo este funcionario al llegar a la escuela Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá de la Fidel Velázquez. La problemática que se había planteado como tal es que no se estaban llevando los procesos acorde. O sea, las funciones que tiene cada figura en lo que es el programa Escuela de Tiempo Completo no se estaban llevando de una manera correcta. Ahora bien, se da por entendido que no se tenían claras esas funciones. Se da una explicación, se le explica tanto al director como a la coordinadora estatal, y creo que un integrante se forma un comité, ¿no? Exactamente, que es Consejo Escolar de Participación Social, se les dice ahora sí abiertamente cuáles son sus funciones y de qué manera deben de proceder, de qué manera pues buscar un buen acuerdo con los padres de familia. Pero nos enteramos ahorita que pues, hay una situación ahí, o venimos como que a afinar detalles, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo nada más tengo una pregunta, ¿se da dinero por parte del gobierno federal a la institución, a la escuela de tiempo completo? Sí, mira, ¿cuánto se da? Es un programa de escuela de tiempo completo que se tiene autorizado. Propiamente no es una obligación dar los 15 pesos por niño, va a depender de base a las estrategias. Yo me refiero que si usted como gobierno del estado, y yo imagino que también entra la federación ahí en tiempo completo, si ustedes aportan recursos del estado a la escuela para la alimentación, o es de los padres de familia. Propiamente el programa que pertenece a lo que es Secretaría de Educación da 15 pesos por niño, que es lo que especifica lo que son las líneas de operación, dar un máximo de 15 pesos y se puede basar esta alimentación en menos. Eso va a depender ahora sí del tipo de estrategias y de tipo de administración que tenga propiamente tanto el coordinador como el director. Le pongo un ejemplo, Mérida está dando alimentación con 5.50, okay, más o menos por ahí. Por niño. O sea, con alimentación de calidad, me imagino. Con alimentación de calidad, incluso en lo que Mérida, todos sus coordinadores que están prácticamente como que llevando lo que es el control de cada escuela, son nutriólogos. Aquí no. Aquí pues bueno, estamos trabajando en eso, estamos haciendo varios convenios con instituciones y pues bueno, para mejorar el programa. Entonces sí da recursos el estado y aparte los padres de familia. Sí, 20 también. No, mire, nosotros esto no lo teníamos. No, eso, se trató el tema, se trató esa problemática de que no se tenía que cobrar nada a los padres de familia. Porque se da esos 15 pesos. 20. 15 pesos. Nosotros de programa Escuela de Tiempo Completo damos 15 pesos por niño. Oye, mira, eso sería bueno que se lo comenten a los medios de comunicación. O incluso que pues les dé la explicación de por qué están cobrando determinada cantidad. Es algo que, la verdad, pues por ejemplo, mira, yo tengo este documento que me pasaron, donde en febrero depositaron ustedes 82.950 pesos, ustedes, gobierno de estado a la escuela. En marzo, 82.950, ese es el dinero que ustedes aportan, y aparte le cobran a los... Nosotros manejamos para dar un presupuesto a cada escuela, 15 pesos por niño, okay. Reitero,
nosotros se saca una cuenta y se destina el presupuesto en base a los 15 pesos por niño, sí, la cantidad de alumnos y los días hábiles. Okay. Los días hábiles, hago mucho énfasis, claro, en eso, ¿eh? Claro. No porque tenga 30 días en mes. No, sí, sí, no. Es obvio, son días hábiles. Claro, los días son que vienen, días pues, hábiles. En contraste con lo que usted acaba de escuchar, los padres de familia de los diferentes niños acusaron al director de, es Carlos Borges, el director, de manejos turbios, de que siempre ha estado esta situación media rara y que nadie pone en orden y que se ha agandallado con la lana. Escuche usted lo que dijeron los padres de familia, por si no le queda claro al secretario de Educación y a los coordinadores de tiempo completo, escuche usted porque puede estar en riesgo este programa en esta escuela. En realidad, el pago de este año se quedó de acuerdo de los papás. Nadie nos nadie les obligó a pagar el dinero, en realidad, porque sí se daba la comida, pero nosotros teníamos que pagar la mano de obra. En eso quedamos. De 20 pesos pasamos a 10. Te digo porque fue un comité. Ahora, yo no sé por qué ahorita la señora hace esas declaraciones en cuanto cuando uno quería entrar a apoyar a la cocina, corría a la gente que entraba a apoyarla. Ahora, ¿cuál es la patada de hogar que está dando en realidad? Si está diciendo puras cosas que se contradicen, tan solo el piso que sale en el video es de su casa, no es de la escuela. Yo conozco la cocina de la escuela. Y cuando empezamos la no cocina... es cierto, es mentira, Pati. Sí es del piso de la cocina. Sí, no, bueno, es la cocina. Ahora, yo voy a aclarar, nosotros... ¿Cuál es tu nombre? Judith Valdés. Nosotros cobrábamos los 20 pesos porque él nos dijo que con eso se iba a apoyar. Sí, iba a apoyar. Nunca supimos a pagarle a las cocineras. Nunca supimos nosotros en realidad si a él le daban para las cocineras o no. Otra cosa, nosotros nos salimos, nosotros ya nos cobramos, porque yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Mucha irregularidad. Mucha irregularidad en el sentido de que nos hizo comprar extractor. Nos hizo comprar detergente, jabón, cosas que yo siento que debía de haber salido del dinero que a él le daban. Otra, desde que entramos, nos dijo que de los 90 mil pesos que da la SECUN, iba a forrar todo el la cocina. La cocina y el comedor. Eran como dos o tres rollos de mosquitero que se iban a comprar. ¿Dónde quedó ese dinero? Yo siempre le decía, y ustedes son testigos, yo siempre le decía, yo no tengo compromiso ni con usted ni con nadie. Yo quiero que las cosas sean como son. Y siempre yo lo estaba ahí friegue. ¿Dónde está el mosquitero? Mañana, pasado, el dinero. Es que no han hecho no han visto cuánto va a salir. Y siempre así lo ha traído. ¿Usted considera que hay actos de corrupción que no hay transparencia? Claro que sí. Toda la vida tres semanas suspendió la comida. Ese cuando a él le depositan dos mensualidades. Cada dos meses le depositan. ¿Son 180 mil pesos que le dan? Son 230 mil pesos que le dan mensual. Son 5,800 pesos diarios que le dan para la comida de los niños. 5,800 diarios. 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 Siempre que se detoque. Días hábiles. Esto nos amenaza. Ahí está. ¿Ahorita qué pasó? Que se detoque este punto de la comida. No, o sea, siempre que venimos ya cambió el horario. Con eso como que nos quiere chantajear con los niños. ¿Y las juntas? ¿Cómo que cambió el horario? No entiendo. Porque hoy que llegamos, el viernes hubo junta. Él siendo el director de la educación que nos debe de ser el ejemplo. Se puso a las 3 de la tarde y hoy que llegamos a las 4 de la tarde. O sea, ¿dónde está él, su ejemplo como maestro? ¿Con eso chantajea él? Sí, con eso. Los horarios, nos cambian los horarios. Por el horario, que esto, que no es justo. Uno a veces viene con la comida, vea qué horas son y 10 y media están saliendo. Hay mucha irregularidad. Exactamente, nos cambian los horarios. La pregunta es, ¿qué va a pasar con las 3 semanas que se suspendieron la comida? ¿Dónde está ese dinero? ¿Se depositó o no se depositó? Antes de salir de la Semana Santa, no, las últimas 3 semanas de Semana Santa, no hubo comida. Igual hay un papel donde dice que no debe cobrar cuotas y él nos cobraba una cuota de 20 pesos semanales para la comida cada de los lunes. Niños. Si no le daban de comer al niño. Supuestamente no se debe cobrar cuotas, lo dice el papel de tiempo completo. Solo puede cobrar 2 pesos como pero máximo. Bueno, hay que aclarar que los 20 pesos son un tiempo fue por 10 pesos de la clase de computación y 10 pesos. Aún así no debe cobrar 10 pesos. Computación y el maestro ya no venía. Desgraciadamente en la junta nadie dijo nada. Pues ahorita se están alborotando todo, pero una junta.
bueno, de padres de familia y nadie la muchacha nadie que dio la declaración la el viernes la castigó, no estuvo, está cocinando sola. Ahorita, antes del recreo, dejó entrar a que la gente, que la venga a ayudar. Digo, no es justo que la persona que hable la deje sola, porque solita está cocinando. Hay mucha irregularidad. Ya no queremos poder. Mucha, ajá. Mucha irregularidad. El programa de alimentación, si no le deja. Exactamente, si a mí me está causando problemas. Algo. Porque exactamente, si ya ella quedó su hermano. Nos permitían dar desayuno adentro. Resulta que un señor, un papá de familia, le tomó foto a una niña bajo la falda. A nosotros no nos dijo nada el director. Nos sacó así como ahorita estamos. ¿Hasta cuánto empezaron a dar en la escuela de tiempo completo? ¿Cuánto les pedían? 20 pesos, de ahí 20. Le bajaron a 10. A 10. ¿Era diario o semanal? ¿Cómo? Sí, semanal. Cada lunes teníamos que pagar. ¿Usted no pagaba esos 20 pesos? Sus hijos no comían. ¿Cómo estuvo? Si no paga usted 20 pesos, no comía. No hay comida para ese niño. A los niños. A un lado ese niño porque no pagó su mamá. ¿Quién lo determinaba? ¿El director? ¿Director? El director es el que se queda. Y no es de ahorita. Y él le ha estado cobrando y cuando suspende la comida, ¿dónde queda ese dinero? ¿Dónde queda ese dinero? Esto tiene años que sucede y nosotros lo comentamos, pero nos tachaban de locas, pero nosotros le decíamos que no se vale lo que hacía el director, porque cuando había... Yo te puedo decir la verdad ahorita. Ahí está. Entonces te piden 20 pesos, pero no debe de ser porque el gobierno federal nos dijo a Secud que les daba diario al director 5.820 por diario para la comida de todos los niños. Entonces con 5.800 deberían de dar un menú bueno cuando hay días que se les da solo espagueti con tomate o solo salchicha con tomate y cebolla, frijol. Entonces no hay un menú que valga 5.000 y tanto. ¿Cuánto más te gastas en salchichas? No me vas a decir que te gastas demasiado. ¿Usted considera que ahí hay poder, que no es transparente el asunto? Claro que no. Nosotros pedimos transparencia, lo pedimos. Y ahí no quedó la causa, no nos quedamos con las ganas de poder llevarle toda la información y fuimos hasta la Secretaría de Educación en el estado de Campeche a cargo del licenciado Ricardo Medina Farfán, al cual quiero mandar un saludo y agradecerle la amabilidad de hacer un espacio en su agenda el día de hoy, a pesar de que esperamos un buen ratito ahí en la puerta de su oficina, de atendernos y aclararnos esta situación. Ellos lo que buscan es en determinado momento resolver el problema antes de que entre la función pública, porque si en determinado momento se llega a comprobar de que hubieron desvío de recursos o malversación de fondos o se utilizó de manera equivocada el recurso, podrá intervenir hasta la función pública para fincar responsabilidades y pues, se pudiera estar en riesgo este programa en esta escuela. Sin embargo, lo que están buscando ellos es documentar todas las denuncias de los padres de familia, levantar las actas administrativas y si en determinado momento el director incurrió en alguna irresponsabilidad, pues se le fincarán responsabilidades, como lo que dijo el secretario de Educación el día de hoy. Bueno, pues es una escuela de tiempo completo que cuenta con el servicio de alimentación. Entonces, de acuerdo a reglas de operación, estas escuelas que tienen esto, además de la jornada extendida para poder reforzar los aprendizajes de los estudiantes, brinda un servicio de alimentación. En ese sentido, a través del programa no solamente se cubre, como en todas las escuelas de tiempo completo, la jornada extendida como un complemento al ingreso de los maestros, personal administrativo y directivos, sino las que tienen alimentación, que no son todas, las que cuentan con el servicio de alimentación, al mismo tiempo se otorga un recurso por niño para que eventualmente pues, se puedan cubrir finalmente la adquisición de los insumos necesarios para prepararles alimentos al fin de la jornada. ¿Contempla sueldos para cocineros, para el área, algún recurso para el área? Hay un recurso que se otorga como apoyo para la coordinación de alimentación. Okay. De acuerdo a las reglas se tiene que designar, pues obviamente en consenso entre los padres de familia, que hay que recordar que en las escuelas funcionan los CEPS. Los CEPS son los Consejos de Participación Social. Básicamente son todos los padres de familia, todos los padres de niños que asisten a ese plantel. Entonces, la idea es que en consenso, este CEPS, el consejo, determine quién va a poder cumplir por parte de ellos, ¿no?, esa responsabilidad, ¿no? Y pues esta persona pues, recibe un recurso y aparte la responsable de ver la operación propiamente del servicio de alimentación. Vamos, ¿en qué sentido? Pues obviamente de ver que se
compren y se adquieran los servicios de alimentación, que obviamente se presta adecuadamente, que se dé a los niños beneficiados, etcétera, 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 ¿no? Ya hay una normatividad y unas reglas de operación publicadas por parte del gobierno federal al respecto. Entonces, aquí algo muy importante es que estos procesos tienen que, para que tengan transparencia, tienen que ser con la participación de todas las instancias, los padres de familia organizados a través del CEPS, la dirección de la escuela, porque también al final el director es responsable del ejercicio del recurso. Él tiene que rendir cuentas, es el responsable finalmente de acopiar las facturas y presentar todos los comprobantes de recursos, ¿no?, que se le han otorgado, ¿no? Entonces él también tiene una injerencia y tiene una responsabilidad de ver que obviamente el servicio de alimentación y que si existe una coordinadora, ¿no?, pues obviamente cumpla bien con su responsabilidad. Entonces la idea de todo esto es que todos los que convergen en la comunidad escolar, todos los que convergen en la escuela, pues de una u otra manera participen, ya sea con una responsabilidad operativa directa o como parte de un proceso de transparencia en el designar a las responsables o para rendir, o obviamente para recibir información respecto a un rendimiento de cuentas, ¿no? Y pues con esto permita, en principio, que se apliquen los recursos debidamente y, en segunda, que se provea el servicio que se está esperando. El servicio de alimentación que a través de la escuela de tiempo completo se otorga es precisamente para que los chicos no solamente tengan un alimento, sino tengan un alimento sano, nutritivo, ¿no?, que pues cumpla finalmente con la expectativa no solamente que los chicos tengan el acceso a una educación, sino al mismo tiempo que tengan los nutrientes necesarios para pues mantener su buena condición física. ¿Desayuno y almuerzo, solamente almuerzo? Es almuerzo. Okay. ¿Cuánto se le otorga a esta escuela en particular, aproximado? No tengo el número exactamente ahorita, son 395 estudiantes, si mal no recuerdo, ¿no? Hay un monto que se les otorga por estudiante, al rato te podemos dar todos los datos exactamente, ¿no? Pero lo cierto es que sí hay un recurso, ¿no? Aparte de este recurso que otorgan por cada niño, ¿el padre de familia tiene la obligación de aportar algún recurso extraordinario? Es parte de lo que como acuerdo del CEPS pueden tomar, sí se pueden tomar. Hay algunas cuestiones, por ejemplo, en comunidades, ¿no? Hay cosas que no pueden ser cubiertas propiamente con el recurso que se otorga para alimentación. ¿Qué ejemplos te puedo dar? Por ejemplo, en algunas comunidades donde no tienen propiamente gas o algunas cuestiones de tipo, pues se compra leña, ¿no? Entonces a veces es difícil comprobar con facturación leña, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces los padres aportan o en físico, ¿no?, o con un recurso para poderlo adquirir. Entonces ese es un ejemplo, ¿no? Entonces no está reñido, sí es posible. Pero esto obviamente tiene que ser como parte de un proceso de acuerdo, ¿sí?, de toma de decisión, de votación del CEPS en total. No únicamente de la coordinadora, no únicamente el director, sino de todos los padres de familia organizados dentro del Consejo Estatal de Participación Social. ¿En este sentido se pudiera poner en riesgo la escuela de tiempo completo, en este caso en particular, por la falta de coordinación que ha habido entre el director, la coordinadora de tiempo completo y obviamente los padres de familia? Bueno, claro, siempre que una escuela, por ejemplo, no rinde cuentas o no comprueba debidamente el recurso que recibe, pues esto eventualmente pone en riesgo. Déjate de que la escuela pierda el programa, que sería lo más complejo. Incluso puede derivar en responsabilidades administrativas, ¿no?, y financieras para los que son responsables directamente de aplicar estos recursos. Estamos hablando que pudiera entrar la función pública a auditar. De entrada, nosotros lo que estamos haciendo ahorita con toda esta circunstancia que se ha generado es que ya personal del área del programa de tiempo completo y de la Secretaría del área de primaria, en el caso del personal de tiempo completo, desde el viernes tuvieron una reunión ahí con padres de familia y con el director, y hoy está también el personal de tiempo completo ahí, está personal del área de primarias, y pues vamos a tratar de zanjar y aclarar bien de qué se trata todo esto. Que si existen señalamientos, bueno, se levanten obviamente las denuncias, las quejas presentadas. Ya el viernes se levantó una minuta entre padres de familia y los directores. La idea es que si hay una queja, haya una duda o haya una circunstancia ilícita, pues eventualmente se pueda formalizar. Si es un tema que al final también pueda ser aclarado, resuelto, dejando muy claro cuáles son las reglas de estos programas y cómo deben de operar, también lo tendremos que hacer, porque al final lo que más nos interesa a nosotros, independientemente de investigar y resolver cualquier circunstancia de queja, también es que las cosas funcionen como debe ser, conforme a la normatividad. Y si eventualmente vemos que hay una situación grave,
una malversación de recursos, una situación que lo merite, pues daremos vista, por supuesto, a las instancias correspondientes, la Contraloría Interna en todo caso. Viendo a lo que acabas de plantear, Lick, los padres de familia hoy en la mañana que estuvimos por allá denunciaban que, por ejemplo, en el inicio del mes de marzo, 2 semanas antes de salir de las vacaciones de Semana Santa, se les dejó de dotar del alimento a los niños. ¿Ese recurso dónde quedó? ¿Se otorgó o no se otorgó? ¿Pudiera darse ahí algún desvío de recursos? Es cuestión de checarlo. Por supuesto, tenemos que revisarlo. También te quiero aclarar de que normalmente entre el mes de febrero y marzo, que es cuando se inicia nuevamente el ciclo, hay un desfase en tiempos entre que se recibe el recurso y se comienza a operar propiamente. Pero antes de cualquier aseveración, yo creo que lo importante acá es que se revise y que se vea realmente qué fue lo que ocurrió, si es algo que se derivó propiamente de esta mecánica operativa que hay entre el inicio de la recepción de los recursos 2016, ¿no? Inicio de la operación del programa, o si fue un tema donde realmente representa algún otro tipo de mala aplicación del recurso. ¿Cuánto tiempo consideran ustedes que pudieran tener ya claro el panorama de esta escuela en particular en el tema de los recursos, en todas las dudas que se han generado? ¿Para cuánto tiempo le gusta usted que pudiera tener? Bueno, claro, nosotros estamos trabajando ya, o sea, a la voz de ya, porque finalmente este programa existe en esta escuela y tenemos que, independientemente de clarificar quejas y responsabilidades, lo urgente es que retomemos el control y que haya claridad y que haya una operación que le garantice que a los niños el recurso que se está otorgando es para su beneficio. Eso es lo primordial. Y por eso es que está ahorita la gente ahí y está tratando de poner de una otra manera en claro todo esto, tanto al director, tanto al personal que opera el servicio de alimentación, como en general a la comunidad escolar. Y bueno, obviamente si de esto se deducen algún tipo de señalamiento en lo particular, pues abriremos un proceso de investigación y bueno, más o menos en un lapso de un mes, mes y medio, ¿no? Dependiendo de cómo se trate y de qué se trate, ¿no? Pues obviamente se estará determinando lo correspondiente. Lo importante para nosotros que es que la escuela mantenga el programa, que los niños de una otra manera cuenten con un beneficio y que este les sea de beneficio real, ¿no? Y que obviamente pongamos las condiciones administrativas de orden para que cada quien sepa qué es lo que le corresponde hacer y cómo debe de operar adecuadamente este programa. Ferretería Ferrelec te ofrece un gran surtido en material de plomería, ferretería, electricidad y similares. Contamos con sistema de apartado. Teléfono 981-170-7588. Visítanos en nuestras 3 sucursales, Santana, Carmelo y Mercadito Morelos. Ferretería Ferrelec. Y vamos a irnos con información también del día. Los del Heroico Cuerpo de Bomberos hoy sí que la tuvieron pesada en esta temporada de quemas. Por lo menos 8 incendios se dieron en diferentes puntos del municipio, principalmente en siglo XXI, el más fuerte del siglo XXI, y en lo que es la avenida López Portillo y la avenida detrás de lo que es la Fiscalía del Estado, entre la Pedro Moreno y la avenida Central, hay un terreno de aproximadamente 4 hectáreas que queda a espaldas de lo que es la Fiscalía del Estado. Puso en jaque a los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos que estuvieron luchando por más de 30 minutos en este incendio, en donde quiero destacar que a pesar de que, pues bueno, estaban viendo que las unidades de emergencia llegaban a la parte trasera de la Fiscalía del Estado, pues esta calle contigua a lo que es la Fiscalía estaba llena de camionetas y vehículos particulares de los trabajadores de esta dependencia que no movieron sus vehículos y que los del Heroico Cuerpo de Bomberos tuvieron que pasarlas de Caín para que saliera el carro tanque de bomberos del área donde entró para sofocar una parte del incendio. Tuvo que pasar más de 20 minutos haciendo maniobras el conductor de la pipa para poder salir de esta zona. Las llamas alcanzaron cerca de 4 o 5 metros, como usted puede ver en las imágenes. Al final apoyó personal de la Policía Estatal Preventiva, también personal de Protección Civil del Estado y del municipio, quienes actuaron de manera inmediata, cerrando calles para que los bomberos puedan hacer su trabajo como siempre. En siglo XXI también participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, como usted puede ver en las imágenes. Ahí en siglo XXI las llamas llegaron hasta lo que es cerca de las viviendas y donde elementos de la Policía Estatal Preventiva hasta con cubetas tuvieron que apoyar a los del Heroico Cuerpo de Bomberos, como usted puede ver en las imágenes. Es la calle 14, elementos policíacos ayudaron a los bomberos con cubetas, con agua para lograr controlar el siniestro. Y se había consumido más de 200 metros de maleza, mientras que en el otro, en el primero, pues sí estuvo grande. El incendio fue
de gran magnitud las llamas. Y pues bueno, al final hubo otro incendio en la colonia de Sascalún. Las llamas arrasaron con una hectárea de terreno donde se vio la necesidad de traer temporalmente pues ahí unidades rápidas de las camionetas para que pudieran ingresar. También durante estas ocho hechos donde se iniciaron incendios de diferentes partes de la ciudad, se utilizaron más de 150 mil litros de agua en siglo XXI en la colonia de Sascalún y en la colonia en Las Palmas. También se dio aviso por parte de los maestros de la escuela Gabriela Mistral, quienes pidieron el apoyo de los elementos del heroico cuerpo de bomberos para sofocar pues este incendio. También en Sascalún también se dio otro incendio, dos más en Marañón y uno en la comisaría de Imí, otro más en la colonia Jardines y en el interior del basurero municipal, donde el personal de Red Ambiental le negó el acceso a los bomberos y trató de controlar el incendio que se dio al interior del basurero municipal. Pues bueno, el día de hoy pues estuvo movido para los del heroico cuerpo de bomberos, quienes estuvieron muy movidos y se sofocaron por lo menos 8 incendios en la ciudad. Hay que evitar quemar maleza y pues si usted tiene ahí algún terreno baldío, repórtelo como una zona de riesgo a la Secretaría de Protección Civil para que actúen en consecuencia. Ven a visitar PC Hawks. Tenemos todo tipo de aparatos y accesorios electrónicos, computadoras, impresoras, pantallas plasma, memorias en general, cartuchos, bocinas y todo lo que puedas necesitar. Estamos ubicados en la avenida Miguel Alemán, número 168, en el barrio de Guadalupe. Teléfono 811-6278. PC Hoxa, tu tienda de cómputo de confianza. Fíjese que este fin de semana también se dieron hechos de deceso de personas por causas naturales. Bueno, en el inicio de la semana también, el pasado fin de semana, hubo un deceso de una persona que murió infartada en la vía pública en la avenida Francisco y Madero. Hubo otra persona que también murió a la mediados de semana, y el fin de semana alrededor de la 1 de la tarde en la calle 16 por calle Montecristo se dio el deceso de una persona de 65 años de edad, quien murió a causa de un infarto al miocardio, quedó tirado en la banqueta. Hasta el lugar llegó personal del servicio médico forense y también personal de la policía estatal preventiva, quienes acordonaron el área, como usted puede ver en las imágenes. Y también déjeme comentarle que el día de hoy hubieron otras dos muertes, una en el módulo Los Laureles, ahí en el campamento guatemalteco. Ahí también murió una persona de un infarto. Otra más se infartó en la calle Joaquín Barata, en la colonia Ciudad Concordia, se dio otro deceso. Y pues bueno, el calor estaba haciendo de las suyas con las personas que tienen problemas cardíacos, la sofocación. Y pues bueno, usted ya sabe, se tiene que hidratar. Esta persona el fin de semana murió, de 65 años de edad, en la calle 16 del barrio de Montecristo. San Román, Montecristo, conocido como Montecristo. Bueno, vamos a irnos también con otra información. Fíjese que hoy por la mañana estábamos viendo a la escuela Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá de la Fidel Velázquez, cuando nos vimos un fuerte operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, motociclistas de las cuatrimotos, quienes auxiliaron a una empleada de una pollería, la pollería La Güera, quien pues obviamente pidió el apoyo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública para que detuvieran al que le vende pollos, a su vendedor de pollos, el que lo surte de pollos. Se puso Martínez, agarró y arremetió, que porque ya no le quieren comprar pollo, pues quiso arremeter contra la dama que pues le dijo que ya simplemente no le iba a comprar los pollos, y esto generó que avisaran a la policía. Esto se dio hoy por la mañana en la colonia Minas. Le voy a decir la dirección exactamente, es calle Oro, entre Azufre y Cuarzo. A este pollero lo identifican como Fernando el Pollero. Elena Quijano Ortiz fue la que denunció a los elementos de seguridad pública, quienes realizaron rondines de vigilancia para dar con el paradero de Fernando el Pollero, que iba a bordo de una camioneta y que amenazó a su clienta de pollos. Al final, pues no pasó a más, esta persona se dio a la fuga, pero sí generó expectación de los vecinos de la colonia Minas, en la calle Oro, entre Azufre y Cuarzo de la colonia Minas. Restaurante Chano y Chon invita al público en general a visitarlos en su nueva dirección. Calle Fernando Montes de Oca, Centro Comercial Satélite, Colonia Fobi. Ven y disfruta de su deliciosa variedad de platillos. Pizza de pastor, quesos fundidos al gusto, tacos de rachera, pastor y res y mucho más. Teléfono 81-110-66. Te esperamos. Ven al sabor del restaurante Chano y Chon.